Hola de nuevo, bienvenidos a Assassin's Creed Revelation. Seguimos con Ezio Auditore, seguimos en Estambul, en la actual Turquía, Constantinopla en su época. Y bueno, vamos a seguir con las misiones para nombrar maestros a mis aprendices de asesino, a los que hayan alcanzado el suficiente nivel, que me parece que es 10. Aunque después pueden seguir subiendo de nivel, ¿vale? Por un momento pensé que iba a ser un pan volando. Pam, pam, pam. Pam, perros, pam, pam, perros, pam. Volando, pam. Volando, pam. Pam, pam, volando, pam. Maldición. Pam volando. ¡Qué descaro! Ese no está en su sano juicio. No, voy a terminar primero con la... Voy a terminar primero con esta, creo que es lo que debería hacer. Para nombrar maestro de la torre a otro, y que quede fijo. Parece muy peligroso, ¿no? ¿Ha estado bebiendo? Espera, voy a coger un atajo. Para los cotillas y las bromas adolescentes. Disculpas, he metido la pata. Vale, a ver a dónde debería ir. Debería ir a... Vale, a uno de esos de abajo. Ahí valdrá. Para terminar una misión, antes de empezar con otro, creo que es uno de mis fallos. Vamos a ver. Para terminar con una... A no ser que esto sea una torre, entonces estaba haciéndolo bien. No lo tengo muy claro aún. No tengo muy claro si esto es una torre o es que hemos quedado para terminar alguna misión de maestro. Pues sí, es una torre. Bueno, da igual. Alguna había que hacer. Vale, vamos a elegir a este. A ver si se van bloqueando ya, porque no me estoy enterando de mucho. Muy bien. Mentor, ¿tienes un momento? Necesito pedirte algo. Estoy deseando oírlo. Un impresor local ha recibido una amenaza de muerte que creo que deberíamos tomar en serio. Diría que los templarios intentan silenciarme. Me gustaría fingir que lo escolto a una nueva ubicación para hacer salir a sus enemigos. ¿Qué es lo que necesitas de mí? Quiero que aceches a los acechadores. Iremos por campo abierto, mientras tú te mantienes oculto. Muy bien. Vale, a ver. No te alejes y mata a todo templario que aparezca. Ocupa la posición en los tejados. Vale, hay que empezar. ¿Hay alguna razón para tanta grosería? ¿Quién sabe? Vale, empezamos. No bajar de los tejados. Vale, ese es mi aprendiz y ese es el que tiene que estar protegido. Y yo no puedo bajar del tejado.
No he hecho nada malo, lo juro. Lo único requisito es no bajar del tejado, ¿no? Vale. ¡A la vertita! Es que espectador inocente no significa... Pase lo que pase, yo no puedo bajar. Porque si no, no me darán el 100%. Tengo que enviar a alguien o disparar. Vale. Vamos a ver por dónde continúan. Mi aprendiz ha bajado un poco de vida, pero nada demasiado preocupante. Se supone que debe tener suficiente nivel para esto. Y más. ¡Mierda! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No! 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 Mentor, ¿tienes un momento? Necesito pedirte algo. Estoy deseando oírlo. Un impresor local ha recibido una amenaza de muerte que creo que deberíamos tomar en serio. Diría que los templarios intentan... Tengo prisa, leche. Me gustaría fingir que lo escolto a una nueva ubicación para hacer salir a sus enemigos. ¿Qué es lo que necesitas de mí? Quiero que aceches a los acechadores. Iremos por campo abierto, mientras tú te mantienes oculto. Muy bien. Alguien debería enseñarte algo de respeto. No te alejes y mata a todo templario que aparezca. A saber dónde estarán. ¿Ha estado bebiendo? Sería más fácil que fuera por el suelo, pero claro. No cumpliría el requisito. Maldita sea. Lo tienen todo. ¡Piedad! ¡Nada malo! ¡Locura!
Lo único que tengo que hacer es no bajar del tejado. Pero también tampoco voy a dejar que ataquen a mi aprendiz. Ya sé que no puedo preocuparme por lo que no, puedo. Y tengo que confiar más en mi aprendiz, pero es que su nivel no es tan, tan alto como esperaba. Todavía le pueden hacer daño. Vale, por aquí. Vale, hay que tener cuidado aquí ahora, que antes me caí. Cuidado esta vez, no te caiga. Que si no, ya no vale. Frutti Pachi. Frutti. Vaya, otro mono más. Ese de ahí. Aparta, asesino. Ha puesto precio a la cabeza de este hombre. No me callarán, no lo harán. ¿Qué? ¿Pero qué? Otra vez no. ¿Por qué salió corriendo? Pues es que... Aparta, asesino. Ha puesto precio a la cabeza de este hombre. No me callarán, no lo harán. ¡Pero si intento salvarte! Quédate aquí escondido. Tengo que ayudar a... Vale, con esto debería valer. Parece que lo de los tejados era solamente por el seguimiento. Ahora ya no importa. Vale, a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era el luchador? Menudo animal, ¿eh? No había visto nunca a los templarios atacar con tal fuerza bruta. He logrado vencerlo, pero por poco. Mantente en guardia. Ya volverá. Volverá. Has acabado de asfixiar, es decir, de recaudar los minutos. A ver si ya hay otro. Vale, tengo que hacer otra misión de asesino. A ver si logro subir de nivel. A ver si logro bloquear alguna torre, mejor dicho. Otro mo honor. Quizá haya tomado suficiente raki. Vale, sigamos. Tiene mucha gracia la
Vale, vamos a ver si tengo algún atajo cerca. Tiene que haber alguno para no tener que recorrerme media ciudad. Sí, alguno hay. Guerra a su aliado, Francia. Ladrón, tiranos, comprarás. Vaya, ahí. Disculpas, por favor. Vale, vamos a elegir a este. Y hacer una misión para ver si... Ah, es una carrera. Si se bloquea la torre, me da igual. Dicen que aún gozas de la velocidad y la fuerza de un veinteañero. Intento mantenerme sano. ¿Qué me dices a una carrera? Me vendría bien el ejercicio. Empieza tú, y yo te seguiré. ¡No descuidéis la salud! ¿Qué tal, amigo? Bueno, por lo menos de momento no he dejado. De momento. Sabía yo que no tardaría mucho. ¿Qué asesino no tiene que trepar? ¿Ya? Ese templario trama algo. Deberíamos seguirlo. ¡Oh! ¡No esperaban! ¡No esperan, señor Frodo! Y Gollum van pelotas. Un taparrabos. La verdad es que... no lo hace nada mal. ¿Y ahora? Terminará muerto en una mazmorra. ¡Apartad de mí! ¡Estoy poseído! Tenía esto, mentor. Debe de ser del visir al que asaltó.
Tú ocúpate de su cuerpo. Yo devolveré este documento. Digo, a la cara, imbécil. Sangre de... llena. ¿Para qué quiere tanta sangre? Vale. Creo que esto te pertenece. Me has evitado una gran humillación ante la sublime puerta. Gracias, amigo mío. Y este es tu joven aprendiz que tanto ayudó, ¿no? Disfruta del resto de tu día. Terminará muerto en una mazmorra. Armadura de maestro de asesino. ¿Dónde estará? Me pregunto. ¿Y hay más misiones para subir de nivel? Digo yo. ¡Digo yo! ¿Dónde estará la armadura? ¿En el puesto, quizás? ¿En el ADN, en el inventario? No. Ah, ya lo llevo puesto. Pues por lo que veo, mis aprendices necesitan más adiestramiento. Vale, necesito una entrada de un túnel rápido. Para ir al CG de asesinos. Otro que cae a mayor. Y de los legendarios comandantes. Necesitan más nivel para proteger una torre. Pensé que ya podían hacerlo, pero no. Vamos a... ¿Dónde está? A la guarida. Vale. Tiene que subir mucho más de nivel, por lo que veo. Pues
Pues nada, solo voy a hacer entrenarlos un tiempo. Y nos vemos en el siguiente vídeo para ver si puedo proteger alguna torre con lo cuando suban de nivel. No, soy mucho, muy poca experiencia, necesito algo más difícil. Vale. Esto puede valer. Es un gran honor, mentor. Vamos a echar un vistazo a las armas que tengo, de momento hay poco. Y armaduras. O sea que llevo la armadura de maestro. Mis respetos, mentor. Me he mejorado la armadura por los progresos. Eso es lo que llevaba antes. Vale, de momento tengo todo lo que se puede comprar y tener hasta la época. Así que nada, voy a seguir adiestrando a los asesinos hasta que salgan nuevos avisos y nos vemos en el siguiente vídeo. A ver... De momento no he podido bloquear ninguna torre, ¿no? No, y esto no es bueno. No quiero otro enfrentamiento con los templarios. No me apetece mucho. Tienen que subir más de nivel para que puedan proteger una torre. Así que nada, a entrenarlos a tope. Me voy al CG de asesinos a continuar el adiestramiento en persona. Así que nos vemos. Un saludo y gracias.